Are you Virgen? Sí. Okay. Here we are exiting the Colonia Santa Lucia de Mexicanos. This is on the way to Cuscatancingo City. We are just visiting the area where we grew up, and this is where our umbilical cord is buried somewhere. So right now we're gonna go visit the nearby communities that we used to visit, maybe looking for girlfriends or just visiting friends or just trying to get in trouble. So let's see what's happening around here. That's where we used to take the girlfriends. That's a motel. And this is the Buffalo Levi's factory. This that's the Levi's factory. This is the Levi's factory. Yeah. And that's a borracho crossing the street. See, that's a Tabor Buffalo. Oh, no. There's viejita Italo. Yes. Yes, I see her. I saw her. Now this is that used to be Colonia Santa Lucia número 2. This is Colonia Santa Lucia número 2 de Mexicanos. And Fabrica Búfalo is no longer here. Yeah. Big hole. Yeah, I saw it. This is Colonia Santa Lucia número 2. It used to be very prosperous here now, but it's going to crap. Nothing's been done here, so let's get out of here. So at least we have a glimpse of what this place is all about. Is anything coming that way? Dale, despacio, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Hit it, hit it, hit it. Oh, you already hit it. That's what I was saying. Dale, 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 dale. That's what people say in the buses here. For all you guys know what I'm talking about. You know, all the big properties here in El Salvador are being bought by churches. That used to be a big factory. That one. Mm-hmm. Baptist. Tabor Buffalo Baptist okay. Church International Buffalo. Uh-huh. Okay. Gracias. What a mess. Let's go. Okay, we'll go check the city of Cuscatancingo. Cusca. See? Cusca. Cusca, sí. Cuscatancingo City for you guys. Okay. I remember this street being bigger than because it was a school. Yeah. La Fina used to live here, Fina Calgura. Josefina Calgura used to live in those houses. Brother or sister of Tico's girlfriend in Miami. Oh, yeah. She's Calgura. Yeah, Sicilia. No, I cannot publish this anymore. Okay, we're going to show you this another school where we attended to around here. Tomas Cabrera School. I hope it's still there. Because many things disappear and don't get replaced. It's at the end. It's the church at the end. There were lots of models here. Yeah. This used to be barren territory because it was occupied by Maras. By gangsters, and thanks to whatever is happening here in this country, they're in jail, which we don't regret one bit. That's the city hall of Cuscatancingo at the top of this hill, and that over there is the church. I don't know if we can make it that far. Used to be a basketball
That used to be a basketball court. Obviously, somebody sold it. You want to buy that house? He says. Gracias. And that over there is the Tomás Cabrera School. In the 1960s, it used to be brand new. Mm-hmm. Now it's just a piece of crap. Actually, when I was in first grade, this school was brand new. Maybe we can go up around there. After an earthquake. Yeah, we can turn around George, here. George, I told you when we bought this food, there used to be See, this is the school from Cuscatancingo. Behind this church. Okay, school. Yeah, this is the church. Behind this church, there is a cemetery. There's a cemetery. Parochial. Dr. Jaime Recinos and the government of Cuscatancingo helped them rebuild this place. Okay, so you saw the school that I attended on first grade. And now we're just coming back to bases. And this place is super populated. All of these used to be open areas. All of these used to be open areas. See, that's the way to the cemetery. Okay. Yeah, so basically those people live on where it used to be the cemetery. Mm-hmm. Okay. An old terminal for telephones. That box. Yeah, that used to be a... Probably still operating. Some people still have landlines. Okay, now we're out of here. And we're gonna go to another old community that was beside our house. But we couldn't get in because now it belongs to the municipal, it's municipal property. Municipal property. Sometimes here, just to occupy a little space that ever is left by parking cars. The same situation. Same situation where we were. Overpopulation and lack of control from either from municipal government or the central government. So this is the real El Salvador, ladies and gentlemen. Mm-hmm. We're not promoting it. We're not denying it. El Salvador is still poor, so there's a lot of work to be done in this place. So, if we want to circulate better, we better go here. Nobody. In this street is the very first street I ever drove a car. Yeah. Sonia's car. Kiko's ex-wife. Way. Big hole. Oh, this is a supermarket? Yeah, bienvenidos a los precios bajos. Despensa Familiar in Cuenca. Never seen that one before. Another motel. Yeah, if you guys want to stop by and have fun, right there. De las cabañas. The little cabins. Ready to pick up a girl from this bus stop. It used to be a factory. Now it's a big church. Used to be a Levi's factory? Used to be a Levi's factory. Now it's no longer. And then, that used to be our house where these cars are, yeah. Right? So we're gonna slow down here for a little second. Yeah, see there? That's it. They didn't let us in. They didn't let us in to film. Yeah. And you have to be swift here. La casita.
Betty's family, the Canadian Legion. Betty Buell? Betty Buell used to live there. And, oh, so you are very close from... And that's the top part of our house. This, this used to be an excellent view from here. Oh. There used to be an excellent view. Now it's covered. Mm-hmm. Nobody can enjoy the view from here. And that's Veronica Hernandez's house right there. Cecilia Cangura used to live here. Cecilia Cangura used to live here. Oh, now I know. That's Cecilia Cangura. That's why, okay. Yeah, that's the... Now the I see. The Cangura family house. Okay. And this is the Hernandez. Edmundo Hernandez still says there. Uh-huh, okay. See, look, it says, it still says Edmundo Hernandez. Yeah, it's still there, yeah. You, ¿qué tal? Soy Italo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, me? Bastante. Y este es Giovanni Carletti, mira, no, ¿qué tal? Mucho gusto. Tu cara se me hace conocida, ¿cómo que te llamas? Paul. Paul, hijo de Paul. Ajá. ¿Y tu tata dónde está? Dice que mi papá, como nosotros tenemos un taller aquí, el otro vivimos en Chalata. Ajá. Entonces el jefe de allá, entonces a las 5 o 6 viene en la tarde. Porque todos los días va y viene a Chalata. Ajá, a Chalata. ¿Y el huesito siempre vive abajo? ¿Quién? ¿Hueso? Sí, pero ahorita no está porque no está. ¿Lo Bonilla? Sí, el René. ¿René Bonilla? Sí. ¿Y los Jiménez allá abajo? Sí, ahí está, pero quiero sí, ahí vive todo. ¿El viejo todavía está vivo? No, ya no. ¿Ya no? ¿La señora? La señora está bien grave ahorita. ¿Sí? ¿Y la Cecilia? Sí. ¿Todavía sí, vive ahí? Ahí vive todo, sí. Vamos a ir a visitar. ¿Y estos los Hernández? ¿Quiénes viven aquí los Hernández? Nadie. ¿Cómo se llama la señora? La niña... ¿Julia? Ajá, la niña Julia. ¿La niña Julia está aquí? Sí, está aquí. La mamá de Verónica está aquí. Oh. Verónica's mother. Sí. ¿Dónde okay. nos podemos parquear? Allá. Oh, shit. Sí. Ok. Yeah. Bueno, vamos a parar un ratito aquí porque... Dale. Sí. Ajá. Esta era la casa del Mardo, mira. El gordo motero. Oh, shit. Está reparando los frenos. Sí, no, él dijo que nos pasáramos atrás de este carro. Do they do the change oil, Italo? Yeah. Maybe yeah. they can do it yeah. here? Yeah. I don't know. Si quieres pedirle un poquito más para él, y ahí para que pase la carro. Un poquito más para la ley. Aquí vivían los Almerón. Sí, guerrilleros. Y uno de ellos que tiene el abuelo de Zapata, de César. Okay. I can get out. Right, we're just getting out of the car, and we just found old friends here. Some old friends. His name is Paul. The son of the mechanic here, and they have a shop here. See? Acá, aquí está la casa de los, era de los Salmerón. ¿Y los Salmerón qué pasó? ¿Ya no viven aquí? No, ya hace años. Pues. ¿Sí? No, disculpa, sea. ¿Podemos filmar? Dale, sí, porque aquí no, dale. Es testimonio. testimonio no, vivo de todo esto. Aquí vivían los Hernández, la niña Julia toda. La niña Julia murió hace poco, un año un poco. No, hombre. Y nadie de los Hernández vive allá ahí. Doña Lupe. Doña Lupe. Sí, ahí está. Ahí está. Sí. Bueno. ¿Quién está? ¿A dónde? Arriba. La Blanca. ¡Ey, Blanca! ¡Sácatelo! ¡Sácatelo! Sácatelo pues, de Ítalo, ¿dónde acordás? Yo soy Ítalo. ¿Ah? Ítalo. Ay, hijo de puta, ¿ves? Hambre, vení. Bicho jugoso, sabroso, vení, aquí estamos filmando la colonia. Ah, qué chévere, no te conocí, espérame. Vení, ¿no? Vení, baja. Puta. Aquí está toda la mara, vení. Ya está Paul, ¿ves? Paul es el hijo, aquel es el hijo Paul, y ustedes son familia de los Salmerón. Mi tía era la niña Carmen. La niña Carmen. Sí, este es el hermano de Paul.
Hermano Paul. Sí. Ah, mucho gusto. ¿Cómo estamos, pues? Bien. Hey, yo me acuerdo que... Yo soy Ítalo, Ítalo Carletti. Sí, yo de tu cara me acuerdo, cabrón. No, que sí, sí, yo ¿sí? era el menor de Paul, de ¿sí? de tu padre. Sí. Yo me acuerdo que íbamos allá abajo, a la casita de abajo. ¿A jugar fútbol? Pues sí, no, jugaron ellos, los más viejos. Ajá. Yo llegaba cuando usted tenía unas computadoras allá abajo. Ah, sí, la Tandy 1000. Y nosotros llegábamos a jugar solitario, como Windows 95, 98. Sí, en una computadora ahí. Pero hace rato ya, ¿va? Es que en ese tiempo tener una computadora algo... ¿Y Max, y a Max no lo has visto? Max Padilla, ¿cómo no? Max Padilla, sí. Pasa ahí en un taller. El cremita. Pasa en un taller del hijo. Ahí en la Luz del Mundo, así hay una esquina, enfrente de la gasolinera. ¿Y la Chabelita qué se hizo? ¿Se fue para los Estados Unidos? No, ¿o qué? No, mi mamá ahí está, ahí vive con la Chabelita mi hermano. Es tu mamá. Ajá, Chabelita. Sí. Ella está aquí, vive con mi hermano ahí. Sí, es hermana de, o prima del hueso, ¿ah? Ah, cabal. El huesito. De René. Cabal, de René. Sí. Sí, pues sí. Es bonita, no es hueso, le decían hueso porque era bien seco. Ajá, sí, no, ¿sí? cabal, ese. Sí, déjame ir a ver aquí a saludar a la Blanca. No, me dé, sí. A ver, ¿qué se hizo la Blanca? ¿Que estaba chulona o qué? La agarramos chulona. Ah, ahí viene, ¿eh? Eso es. Vení para acá vos. Disculpa que te filme, pero. La familia quiere ver qué pasó con la gente de aquí. Írsele arriba uno. Hola. Dame un abrazo. Me alegro de verte. Este es Giovanni, mira. De este no te acordás. Este se fue cuando tenía como 18 años. No, sí. Para que ya me está haciendo. Y esta es mi mujer, esta se llama Roselín, mi esposa. Y es la esposa de Giovanni allá. Mucho gusto, mucho gusto. Somos sí, amigos sí. De muy atrás. Sí, ahí la ladrillera todavía está ahí. No, ya no. ¿Y ahí qué hay? No hay ladrillos ya. No, ahorita son los que viven ahí nada más. La Chayito, ajá. La Mercedes. El papá sí. De él murió. Sí. Se quedaron ellos ahí. Ya. Disculpa que te esté filmando, no, pero no, así aquí me te van a ver allá en Canadá. Me voy a hacer rica y sabrosa allá en Canadá. Todos los vagos de allá, que éramos vagos aquí, sí, que nos quería llevar la descalza. ¿Acuerdas cuando salimos corriendo con la descalza? El hermano viene cada rato también. ¿Qué, Kiko? No, el otro. ¿Gino? Sí. Ah. Ese viene. Sí. Ese viene más seguido. Hoy a visitar. Por el 16 romano viene también bastante. Pues ese no lo he visto yo. Solo a este que viene. ¿Y al Melvin uno lo... ¿Qué pasó con el Melvin? ¿Melvin el quién? El bolo. Melvin, el que era chero de nosotros. Melvin no, uno. No, si el Alzheimer ya me hizo mierda. ¿No? Ah, madre. Sí, no es pavo ya. Ya estoy vieja ya. Tengo unos muchachos ahí que la tengo en la universidad estudiando. Sí. Todavía. Bueno, si quieren caminamos y vamos a dar la vuelta a la colonia, ¿va? Sí, dale, para que sí, para que ellas conozcan aquí. Va, pues Blanquita, dame un abrazo. Empujando la limusina. Sí, esta es tuya. Este es mío y aquel también. Ah, vaya. Y los a mi nuevo marido, porque yo agarro marido ¿sí? jovencito, así ¿sí? de pechito, sí, para que no pesen mucho. Sí, te los echas encima. Pero si no, si me las echo ya dentro del carro, que para que me agarren en los carros nada más. Sí, me alegro de verte, ¿viste? Pues, cuídate. Blanquita, sí. Bye. Salud. Cuídense. Muchas memorias. Mucho gusto. Gracias. Vamos a ir a ver por aquí. Gracias. Aquí es donde aprendí yo a estampar, mira. Aquí aprendí yo a estampar, aquí en sí, tu casa. Sí, sí. A hacer las camisetas. Aquí sí, era fábrica de camisetas. This is where I learned to print t-shirts, Rosalie. Oh, really? I also learned to smoke marijuana también. Oh, my God. In here. But I stopped that shit long time ago. Vamos a ver, por aquí está la bajada de la colonia San José. Aquí es la casa de los Jiménez. ¿Querés saludarlos? Bueno, vamos a ponerlo.